Hola. Buenos días. Esta mañana no he grabado. No me encuentro muy bien. Llevo desde ayer por la tarde con la tripa un poco alborotada y mucho dolor de bajo vientre otra vez, que hacía ya como una semana así que no me dolía y estaba súper contenta. Pero no sé si ayer las verduras o que me sentaron mal y eso que estaban cocinadas. Pero bueno, ya visteis que anoche hice un puchero de mijo, kale, verduras con salsa de cúrcuma que huele súper bien. Pero nos acostamos a las 2 de la mañana, Naranja ha despertado para un vive, yo con mis dolores no he dormido bien, así que la verdad que un poco cansadita y esta mañana además Naranja ha ido con los abuelos y con el primo francés que está aquí al tren de los Reyes y bueno, íbamos con más prisas. Él se ha tomado una pera, un plátano, que está de ya pobrecita, toma plátano después de una semana, y unas bayas de goji y también tiene el pucherito. Para media mañana le he hecho un vive de cáñamo y algarroba. Yo me he tomado una pera y también voy a tomar el puchero y un pepino me voy a llevar también para tomármelo como ensaladita. Y me voy a preparar ahora, mirar, es que estoy como destemplada y me apetece hacerme pues una especie de pudding de chía. Voy a usar leche de avena sin gluten, esta no lleva de nada y la compro en el Carrefour. No sé si está aquí, no, la parte española, para una vez Caru que enfoca, pero vamos, no tiene, es que no veo nada de lejos, perdonadme. Agua, avena integral sin gluten, aceite de girasol y sal. Entonces, pues voy a poner aquí un poquito para hacerme mi pudding. Lo voy a calentar, luego pondré más. Poquito más para calentar. Le voy a echar chía entera. Le voy a echar bien, la verdad es que me apetece un pudín, ya os digo. Así que quiero que se active bastante. Le voy a echar entera. Y ahora le voy a echar en polvo. Vamos, bien de chía. Hoy me he levantado con un antojo de chía. Me decía el otro día una amiga, Rocío, déjatelo preparado, las cositas ahí para que no te cueste abrirlo y todo. ¿Sabéis qué pasa? Que como quiero enseñaros los paquetes, pues lo dejo ahí. Y le voy a echar, le voy a echar cúrcuma late. Que es cúrcuma y jengibre. Por cierto, he entrado en Conasi a pedir especias y no queda esta, por lo que me gusta. Está solo la cúrcuma. Vaya faena. Voy a echar un poquito. Para el saborcito. Y ahora le voy a echar mucho canela. Ya tengo pedida también en Conasi la canela de Ceilán, que sus propiedades son espectaculares. No tiene nada que ver con la canela normal. Y mirad, vamos a dejar que se active. Y ahora mientras se calienta un poquito, yo me voy maquillando y todo. Y os enseño el pudín. Bueno, aquí tengo el pudding. ¿Veis? Ya tiene la consistencia. Os digo, a mí es que me encanta la mezcla de, o sea, la chía así con esta textura. Y aquí me había hecho un mix de bayas de goji, pipas de girasol y pepitas de cacao que tienen. Esta mañana sin azúcar de coco, con lo cual tampoco puedo abusar mucho, pero lo voy a echar. Sí. Y yo creo que esto me va a sentar de maravilla.